Los dinosaurios enfermos pueden llegar a ser peligrosos. Estás aumentando los factores de riesgo en las instalaciones. A ese animal si quieres salvarlo. No se detectan dinosaurios enfermos.
Equipos de excavación presentes.
Equipos de extracción de fósiles. Presente nuevo material listo para la extracción. El helicóptero espera. Thank you.
Has estado genial con ese contrato. ¡Toma ya! Tu reputación está por las nubes, así que te vas a llevar una recompensa de la División de Entretenimiento por tu trabajo en Isla Matanceros. Por lo que a mí respecta, trabajo concluido. Señoras y señores, así se hace. Dar la bienvenida a un ceratosaurio al parque. Visitantes satisfechos, eso es lo que nos esforzamos por mantener en las islas. Para ello nos aseguramos de que sus necesidades estén cubiertas. En cierto modo, es como cuidar de los dinosaurios, solo que con más demandas y menos comprensión. Al habla Lambert. Tengo una nueva tarea. Y creo que encaja a la perfección con tus aptitudes. Échale un vistazo. Dime si te interesa. Me alegra tenerte a bordo. Como podrás imaginar, los animales de las distintas instalaciones están constantemente buscando puntos débiles en nuestros sistemas de seguridad. Son más listos y taimados de lo que la gente cree. Pero yo me niego a subestimar su capacidad. Por eso siempre estoy probando y evaluando nuestros protocolos y barreras de seguridad. Y aquí es donde entras tú. Tengo que reconocer que este Lambert realmente considera a los animales tanto una oportunidad como una amenaza. Voy a necesitar que extraigas suficiente ADN de fósiles para incubar y criar a un dinosaurio. Esta es la primera fase de la misión. Prosigue. Vale, a continuación vas a tener que incubar al animal en un laboratorio de creación Hammond antes de soltarlo y alojarlo en un cercado. También deberías asegurarte de que tenemos presencia de la UCA en esta isla. Si contemplas esta misión, te esperan cosas buenas en el futuro. Si fracasas, me veo a mí en tu futuro. Aceptando solicitud de reabastecimiento.
Toc, toc. ¿Quién es? Un nuevo contrato. Eso es. Punto final. Hiciste tu trabajo y conseguiste los objetivos de ese contrato. Por ese motivo, te doy las gracias.